Hola, buenas días, estamos aquí en el avión, se vuelve a seguir subiendo Sion y bla 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 bla. Así que a ver qué tal. Bueno, hace poco subir Sion y ahora lo vuelvo a subir. ¿Por qué? Pues porque me he quedado sin ideas. La verdad es que quiero jugar Sion. No sé. Tenía ganas de jugarlo. Llevo todo el rato jugando Hecarim y cosas para trihardear. Y cuando juego Sion me la paso bien. Así que nada, loco, W de primeras, a ver qué sale. Sion medio no es tan troll. O sea, se queda la sensación de que es troll porque no hace mucho y tal. Pero. Lo que pasa es que puedes sacar mucho profit contra lo. Digo, por los picuchillos y eso. Aprovechas. Hacer bastante cosita. Aparte, también eso de que simplemente farmeando llega un momento en el que ganes a la peña, pues como que se nota, ¿no? Así que no. A ver qué sale, Beeple. A ver, contra el Yone, hay que admitir que es un poco lío. ¿What? ¿La Q cuenta como autoataque? Bueno, contra Yone puede ser un poco lío, más que nada, porque si me juega bien los trades me va a hacer pico. Pero solo un poco, o sea, no debería de ser el fin del mundo. Esto puede ser free kill. Si se mueve bien la... ¿Por qué yo me he tragado dos ganqueos y mi jungla no me ha hecho ninguno? Pregunto. ¿Es level 3 haciendo full ruta? ¿What? ¿What? ¿Cómo? O sea, ¿hizo full ruta la weona esta? ¿Hizo full ruta y es level 3? ¿Qué pasó? Supongo que le habrán robado algo, ¿no? Pero... Y nada, man. A ver qué sale. A ver, es complicado. El Yone da mucho por culo, hay que admitirlo. Al menos tengo buen farm. Estoy un poco AFK, ¿no? Porque estoy leyendo la otra ventana. Hay que admitirlo, pero... Nej, aparte de eso... Nada más, gente. Sin más. O sea... Nej, mala cueva. O sea, lo digo como si fuéramos súper mal, ¿no? Pero realmente no, o sea... Realmente lo único que tengo que hacer con este champ es seguir jugando así tranquilito y poco más. Voy a ir a la build normal... Bueno, más o menos normal de Sion. Siempre voy ahora con Face Rush cuando voy a ir un poco a daños, pero sí, a lo que voy es que es la build normal, no voy a llevar nada extraño ni nada así wow, ¿vale? Pese a que lleve Face Rush, o sea, puedes llevar Face Rush e ir tanque, sin garras. Lo ideal es que lleves garras, por tema de daños, pero si quieres puedes agarrar esto y rompe cascos y luego ir tanque, o sea, lo bueno que tiene Sion es que no importa la build que vayas, siempre vas a ser útil. Así que, preocupante no es en ningún sentido. Dos, uno. Lo mato. Vale, así que nada, bien. Poco más. Bueno, de aquí en adelante, a mí ya lo digo, yo lo digo siempre. Sé que he visto a mucha gente, sobre todo de Baus y gente que juega así un full AD, subirse la E. Pero con el buffo de la W me parece demasiado buena ahora como para no dársela. Puedes darte punto en la E si estás más a gusto con la E, pero es que la W, de verdad lo digo, está muy OP. Uy, me tiró flash en serio, en ventaja de posicionamiento. Qué sad porque... Qué sad que me tiró flash porque de hecho me salvaba. Incluso podría haberme girado y matarla porque me iba a quedar aquí y iba a tirar la Q hacia atrás. Pero bueno, mala cueva. No. La verdad es que no me esperaba que me tirara flash porque estoy en una posición incómoda. Incómoda para mí. O sea, me está pillando de aquí hacia abajo. Y como me pilla de aquí hacia abajo, yo la única opción de salida que tengo realmente es pasar por aquí. Así que lo único que tiene que hacer ella es pasar por acá y darse la vuelta porque yo no voy a girarme por aquí por la torre. Y lo tiene hecho y sobraba el flash. Pero no se arriesgó y tiró flash. Igual podría haberlo jugado de otra forma. Bueno, no podía jugarlo de otra forma por situación, pero a lo que veis que podía haber hecho otra wea, ¿no? Quizá.
Qué troleada más grande por parte de este man. Ha tirado la Aquaman, si no tiene otra personalidad este man. Nice. Y nada, man. O sea, la troleó, simplemente no... El man creo que no se esperaba que llegara a limpiar toda la wave con la Q, pero... Voy con bastante AD y claro, como tengo tanto AD, pues agarro y la hago pum. Hay pelea ahí, me importa. Virgin Dragon de mierda versus chat torre tirada con un montón de oro bajo mis espaldas. Pensamiento bastante egoísta de mi parte, pero a cambio de una recompensa inigualable. También mala mía por no haber ido, quizá tendría que haber ido, pero me importa un pico. La verdad es que quiero jugar solo para volverme millonario y luego ya veo qué hago. Entonces agarras, tiras tu habilidad de escape con dos huevos. Se va a ir para allá. Y bueno, pasa eso. No hay más. Igual, una de las cosas malas de subirte la W y no la E, porque obviamente tiene cosas malas, porque pinto muy, muy lindo lo del tanqueo, es que tienes más difícil pegar la R. Chao. What? ¿Por qué tiré esa Q? Así tan raro. What? Voy para arriba. Sí. Luego ya veo qué hago. ¿A qué tiro con esas espadas largas? Bueno, sí, una está bastante mala, pero da igual. Estamos bien. A ver, la idea ahora es pillar objeto de tanque, pero con estas dos espadas largas realmente puedo pillar a cualquier, puedo ir a cualquier cosa, así que no ando muy preocupado. ¿Por qué me lo acerca? O sea, es literalmente lo que quiero, loco. Me estás jodiendo. Face Rush es un invento del gobierno. ¿Tiro flash? ¿Tenía visión? Igual, telita eso, ¿eh? Vete, 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 vete. Telita lo que acaba de pasar y que no me hayan matado, muy estúpido. Punk. Le llegó a meter esa... Qué sad. Vale. Y un poco sad. Pero bueno, salió bien. No me voy a quejar. ¡Ay, Dios! La placa justo. No, man. Ay, uno. Tiro torre y voy pa bot. Me estoy volviendo rico. Es el segundo o tercer flash que usa exclusivamente para matarme. Bueno, mala cueva. O sea, si cada vez que usa flash es para mí, no me voy a quejar. No iba a pillar esto, pero... viendo el equipo que tienen y que el Morde no va a tanquear nada, mi situación, creo que me va a venir bien. Voy bajando a ver qué puedo hacer. Uno flasheó para atrás y el otro flasheó para adelante. Bueno, con eso ya debería de estar hecho en teoría. Va también. Ya, váyanse de ahí. Chao. Fuera de ahí, fuera, váyanse. O sea, no hace falta que sigan aquí. Vayan, Drac. Vayan, Drac. O sea, ellos pueden ir a dragón tranquilamente y yo vengo aquí y tiro la torre. No hay por qué inventarse ninguna wea. Pum. 1275 de daño. Es que aplica esto junto con esto, y claro, sumas los dos y más unos numeritos que asustan.
Asustan y mucho. Voy yendo, pero hace falta. Ah, plata. Poink. A puro auto. Ojo. Dos, uno. Vale, igual estamos tranquilos, o sea, estamos bien. Todo está bien. No hay nada malo. Estoy bien cargado. Tengo buen daño. Si sigue la partida así, yo creo que ya ganamos. Puedo quedar aquí y luego pegar la Q. Uy, ¿te imaginas? ¡No me metas auto! ¡Let's go! Chao. Me metí el autoataque y me moría. GG. Menos mal. Buena suerte. Vale, voy a ir a por esto. Y nada, papu. Realmente ahora tanqueo un montón. O sea, tengo 5000 de vida, un montón de letalidad, un montón de daño. Cuando tenga esto tendré más daño. Vamos bien. Sin más. A continuar. Estamos bien. Todo va bien. Nada va mal. O sea, realmente lo único que tengo que hacer es seguir jugando así. Seguir para el split push. Tirar una torre a la mitad de vida con la runa. Seguir empujando como un idiota. Y va a llegar un momento en el que la partida se gane. Básicamente porque están quedando sin recursos de a poco. Así que a continuar así. En el peor de los casos tiro la R a la torre y ya. Pero no creo ni que deba de hacer falta. Voy a tirar R aquí porque va a venir el Jonaki ahora con R. Y nada, eso, poco más. ¿Cuánto le queda la runa? 10 segundos. Cuando llegue aquí ya la tendré. Nice. Nada, ahora eso es lo único que me tengo que fijar realmente. No va a valer de nada porque tiene esa mierda. Y nada, loco. O sea, cuando sale la runa, pues pega la marca, se spum, le quitas la mitad de la vida. ¿De continuar? Man, el Johnny está en la mugre. Nice. O sea, el Johnny está fuera de la partida, loco, allí. O sea... Me voy a la mierda. Si estáis viendo este vídeo subido es porque literalmente no he tenido más tiempo para grabar. He sido top daño, de siguiente hidra titánica y puro objeto de tanque. No os moláis, nos vemos. O sea, literal, si veis este vídeo es porque no he tenido nada de tiempo para grabar. Ahí tenéis las runas. Chao.